Bueno, estamos aquí con el compositor Adolfo Pacheco y me gustaría, Adolfo, que usted nos resumiera brevemente lo que ha sido su carrera, en dónde nació, Su cómo fueron sus biografía. inicios, su biografía, sí. Bueno, ya. Bueno, yo nací hace 72 años y pico en la población del viejo Bolívar, San Jacinto, que hoy pertenece al departamento de Bolívar, en el hogar de Miguel Pacheco Blanco y Mercedes Anillo de Pacheco, eran casados. Ahí hice mis pininos con mi abuelo, Antonio Pacheco Martínez, que era tambolero de la gaita, fue tambolero de gaita, sabía de música. Y luego pues, se manifestó mis cuestiones musicales con la percusión, tambores y eso, redoblante, y luego la violina. Yo aprendí a tocar violina muy pelado, eso que llaman dulzaina. Y pues mi mamá me cultivó mucho esa música. Mi papá no quería que yo fuera músico, porque él quería sacar un profesional de mí. Entonces, mi mamá muere cuando tenía 8 años y algo más. Y mi papá tiene que internarme en un colegio porque él, debido a sus negocios, no podía atenderme. Entonces yo fui interno en un plantel en mi misma tierra. Duré durante 5, 4 años. Ahí la música se daba porque ese colegio era de la escuela lancasteriana, de Lancaster, sí, la letra con sangre entra. Entonces lo que era el deporte, la música, se tenían como enemigos de la educación y de la cultura. Entonces las manifestaciones musicales que tuve fue muy poca. Pasé a otro colegio a hacer mi bachillerato en el Cartagena, el Colegio Fernández Baena, durante 6 años. Fui bachiller del Colegio Fernández Baena y ahí sí pude con más libertades, a pesar de que también estaba interno, tener mi propio conjunto con una violina y fui percusionista y ahí aprendí a hacer versos, estrofas en mi escuela, en la preceptiva literaria, aunque ya yo componía versos desde muy pequeño. ¿Entiendes? Pero esas manifestaciones las fui teniendo concatenadamente, concatenadamente. Después de eso, ya joven, comencé a componer desde los 5 años. Otra canción la hice a los 12 años. A los 18 me gradué de bachiller. Hice un merecumbé que estaba en moda, que se llama Los Bachilleres. Pasé a Bogotá a estudiar ingeniería. Sí, en Bogotá yo quiero entrar a la. Voy a estudiar ingeniería. Pero quiero entrar es al conservatorio musical. Mi papá, enemigo de eso, no me compró el clarinete que necesitaba para aprender a tocar clarinete y saxofón, para hacerme músico. Se arruinó mi papá, entonces me tocó regresar a San Jacinto, mi tierra natal. Ya fui entonces maestro de escuela, de la misma colegio donde yo estaba. Pero entonces, ¿de qué me sirve eso a mí? Que ya estoy de cerca con la música. Entonces comienzo a componer bastante, absorbo los conjuntos, salgo con Ramón Vargas, Andrés Landero, Toño Fernández, a cantar, a conocer mundo, a hacerme músico autóctono de música folclórica. Y en eso me quedé. Después, a los 15 años, se me dio por estudiar derecho. Entonces soy abogado. Ya me gradué a los 43 años, ejercía en algunos aspectos, pero no, la música no me dejó y me casé. Aquí vivo con mi esposa hace 35 años. Y no he dejado de estar en la música. Ocupé cargos públicos porque me volví un burócrata porque la música no daba para tanto. Entonces, ya me retiré a los 60 años cuando completé 22 años de trabajo. Y soy un pensionado que
el Estado que no le cumple al Estado, porque el Estado me paga una pensión es para que yo no trabaje, y ahora trabajo más. ¿Entiendes? Trabajo más en la música, en investigaciones, en los gallos finos, eso es trabajo también, y es mi diversión, pero me pagan por eso. ¿Qué es lo que está investigando ahora? ¿Por qué no vienes tú a tener aquí? Es por la mirada de... Déjame completarte algo. Entonces, en mi adolescencia, es cuando yo salgo a investigar, en las vacaciones. Ustedes oyen que el Cerro es Maco. Ustedes oyen de dónde saco yo que la cumbia es india y negra. La saco de las montañas de María. Porque acá conocí que la cumbia era india. Y acá conocí que la cumbia era negra, pero yo trabajé con los negros. Yo organicé una feria de artesanía en San Jacinto y llevé los elementos esos. Y le preguntaba a los negros, que ya sabían hablar, porque cuando yo estaba joven, niños no sabían hablar inglés, español. Hablaban era el idioma de ellos. Entonces ya fui haciendo una investigación que no la he dejado de hacer. Y por eso hablo con razones no solamente de los libros, sino presencia física. Por eso es que yo hablo con autoridad. Ya, pregunta. Bueno, hablemos un poco de... Es muy importante San Jacinto y toda esa región de Bolívar. De hecho, muy, muy cerca de San Jacinto queda Carmen de Bolívar, musicalmente. ¿Cómo era, digamos, eso en la época cuando usted conoció a Andrés Landero, el rey del acordeón? Háblenos un poco sobre esa época. El Carmen de Bolívar, toda la... Montañas de María que llaman, mejor dicho, en toda la costa se cultiva todavía el pito cabeza de cera, que le llaman chuana, y en mi tierra, ¿entiendes? Y esa es la madre de la gaita, con sabor a indio, ¿entiendes? Se mezcla luego con el negro. Entonces, no, en todos los pueblos que yo recorría, el Guamo, Oveja, el Carmen, San Juan, había gaita. En mis investigaciones yo, la gaita es de todo. Fui a Tanques, había gaita, ¿entiendes? Fui a Ciénaga, fui a Chiriguaná, había gaitas. Fui a San Antero, había gaitas. Entonces eso me logró decir que la gaita era de la costa. En el interior de la República no noté ese instrumento, ni siquiera en el Chocó, ¿entiendes? Porque ahí es el baile, ¿cómo es? El canto. Ahí es cantado con instrumentos y la marímbula, que llaman ellos, y la chirimía. ¿Entiendes? Entonces, para mí, que eso es de aquí, comencé a investigar y yo digo, no, llegué a la deducción de que esto era una fusión de indios y de negros, que llaman ellos. Ellos tienen un ritmo que es contrario a la gaita, que es cantado, que se llama el bullerengue, pero eso lo traen de África. Aquí lo seleccionaron mejor porque la mayoría de negros que vinieron eran negros jóvenes, no cultivaban mucho, pero se pasaron algunos que traían de África los tambores y los fabricaron aquí. Entonces, para mí el ritmo que más influye para el nacimiento de la cumbia en el aspecto negroide es el bullerengue. ¿Por qué? Porque tiene llamador, que es el son que da, el marca el compás, tum, 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 y tiene el alegre, que es el... Pero el ritmo es diferente al de la cumbia. Pero en mis investigaciones, sin ser muy científico, veo que ese es el ritmo que más influye en la cumbia. Es como atravesado con respecto a la cumbia. Entonces, al escuchar los negros el sonido de la gaita, deduzco que acoplaron su toque a la gaita, siendo, por eso para mí, la gaita el instrumento primigenio de la cumbia. Y este es un complemento de ella. Para hacer el ritmo cumbia, tuvo que haber la fusión. ¿Entiendes? Tuvo que haber la fusión. Bueno, usted decía que un momento voy aquí a arreglar un poquito la luz, que ya nos llegó más. Ya no está llegando. Está llegando una lucecita, voy a arreglarla aquí un poquito. Ajá. Bueno, hablamos, muchas personas hablan de la madre
cumbia, sí. Como si fuera una raíz musical muy profunda, de la que se derivan muchas ramas. ¿Usted nos puede explicar un poco, Adolfo, ese concepto de la madre sí, cumbia? Porque es que los instrumentos primigenios llegaron, estaban. Ustedes saben lo que fue la conquista española, la colonización. Estos instrumentos, por ejemplo, la gaita, los españoles no lo entendían. Y ellos decían que era música del diablo, en las crónicas que hay sobre de castellano y de todo, era considerado en Colombia como música del diablo. Tú sabes que ellos llegaron no solamente a descubrir nuevas tierras, sino a catequizar, a ampliar el concepto religioso en estas regiones, que los indios catequizarlo, creo que no lo han conseguido. Por hipocresía, nos enseñaron a ser hipócritas, porque los indios y los negros aceptan que son cristianos, pero ellos tienen sus propios ritos, se manifiestan en las músicas, en las danzas y en los entierros, en los velorios, ahí se manifiesta la... que no creen en eso, pero lo aceptan. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se viene dando cuando llegan los instrumentos foráneos. ¿Cuál es el principal instrumento que llegan aquí? La banda española. La banda española que trae la mazurca, el valse, las cantidades de ritmos europeos que habían, el danzón dicen que es cubano, pero es europeo. Llegan todo eso, la banda ni se mezcló, es decir, los despreciaba a nuestros ritmos, ¿entiendes? Entonces eso estaba por dentro, eso se tocaba en las fiestas populares, pero no había tenido acceso a nada. Entonces llega un instrumento en el siglo XVIII, que se llama el acordeón, ¿entiendes? El piano, la guitarra, que ya estaban ahí, comienzan a absorber esa clase de ritmo, pero se tocaba en todas partes. Allá le decían colita, ¿entiendes? Allá en la región que llaman de La Guajira, Vallenata, la provincia. En el Magdalena le decían música de pitos, ¿entiendes? Acá nosotros le llamábamos música negra, música de indio, ¿entiendes? Pero eso se fueron fundiendo en esos instrumentos hasta que alcanzan un nivel. Entonces usted encuentra a Lucho Bermúdez que traslada, porque Lucho era de ascendencia humilde, tocó el instrumento, un gran músico, no solamente un músico, sino un compositor, que es Lucho Bermúdez, más compositor que músico, ¿entiendes? Entonces él no es bobo y comienzan las innovaciones, porque la música es dinámica y comienzan a hacerse las revoluciones, no solamente en el campo político, viene la independencia de Colombia con España, ¿entiendes? Y esa independencia se manifiesta en la música también. Entonces ya va la música colombiana con fusiones, y la cumbia es una fusión, a meterse socialmente y a cambiar de estrato. Y cambia. Lucho Bermúdez es el que innova y mete el mapalé, mete el fandango, mete el porro, mete la cumbia, mete la gaita. Esa cantidad de ritmos los va metiendo Lucho Bermúdez y los hace clásicos, porque él es un músico perfecto. Aquí lo imitan Pacho Galán, una orquesta. E incluso se repercute, por ejemplo, en el mundo aria, que no es de aquí. Pero porque eso se volvió el ritmo, porque Lucho vivió en Medellín, vivió en Bogotá, vivió en Cali, vivió en el extranjero. Entonces, Lucho es el principal para mí, que ejerce de una manera técnica la influencia de la cumbia. Aparece otro músico, que se llama Andrés Landero. Andrés Landero coge la cumbia de San Jacinto, porque la cumbia que más se distingue, o la gaita, como nos llamamos allá, es la de San Jacinto, los gaiteros de San Jacinto, porque es el único conjunto o cobijando de entes que conserva la cumbia, porque en Atanques murió, en todas las partes, en Ciénaga murió, la reemplazó el acordeón, ¿entiendes? Pero en San Jacinto no, en San Jacinto era como los vallenatos con su acordeón, nosotros éramos con la gaita. Entonces era por ancestro, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo quería ser gaitero. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue gaitero, ¿entiendes? Y eso me encantaba a mí, ¿entiendes? Pero allá no, allá cuando vieron el acordeón, pero por acá quedó la gaita, sobre todo en San Jacinto.
Entonces ahí salen los gaiteros de San Jacinto. ¿Qué hace el acordeón de Andrés Landero? Landero tocaba paseo y de todo, pero él absorbe la gaita y le da un estilo diferente. La cumbia más auténtica, la que respetan en México, en Argentina, es la cumbia que emana de Andrés Landero, que es relativamente joven, ¿entiendes? Relativamente joven, y esa es la que se toma como cumbia, porque ya habían existido ya el Magdalena en la zona bananera. ¿Qué significó la zona bananera musicalmente? En el año 1900, del 912 hacia adelante, ¿entiendes? En la zona bananera era la confluencia de músicos, porque era una confluencia laboral. Allí iban, con el desempleo que siempre ha existido en la costa y en Colombia, allí iban a buscar trabajo, ¿entiendes? Entonces se venían los músicos de Montería, de Sincelejo, de San Jacinto, de Cartagena, de Magdalena, que yo era el Magdalena, los vallenatos, todos se fueron y había una confluencia. Ahí es donde se confluyen todos los ritmos. Y de esa confluencia salen tipos que tocan cumbia como Francisco Rada, pero tocaba cumbia, pero no se conocen las cumbias, pero yo sé que tocaba cumbia, yo lo vi tocando cumbia. Y el Magdalena al acordeón le mete también la cumbia, pero una cumbia diferente. Mira la cumbia tan diferente que hay, que se volvió mundial, la cumbia cienaguera. La grabó Enrique Martínez, un vallenato. Pero tuvo que grabarlo porque Enrique Martínez se vino para la zona esta, de la zona bananera donde había el billete, porque los músicos de esos populares los sostenían al dinero, las parrandas que se llaman. Entonces él se casa en Nervití, una dama de Nervití, que es Bolívar. Se influye mucho y Enrique Martínez en el acordeón grabó de todo, ¿entiendes? Pero no perdió, y al llaman el pollo vallenato, pero él no es vallenato, él también se influyó de aquí, como Calixto Ochoa, que también se influyeron, son de allá, pero se influyeron de la música de acá. Entonces él que graba, que era una cumbia de Paz, de, no me acuerdo el nombre ahora, Paz Barros, cienaguero, él hace la cumbia. Y le ponen unas letras, porque antes le ponía letras cualquiera, a lo que sonaba, a la melodía, pero ese de Paz Barros, la graba Enrique Martínez y se convierte en una cumbia internacional, que hasta en películas en ese tiempo la dieron. Entonces Andrés Landero era como más regional, pero Andrés Landero se oye en Argentina, se vendió en México, su pava con gona, ¿entiendes? Bueno, una cantidad de ritmos que Andrés Landero tiene un estilo de cumbia que ahora que ha muerto la cumbia, porque las casas disqueras y eso la han matado, ¿entiendes? Y la prensa y la radio, pues todos los que tocan cumbia tratan de imitar es el estilo de Andrés Landero, que creó su propio estilo, derivado de los gaiteros de San Jacinto, más su letra, porque la cumbia antes era sin letra. A medida que fueron aprendiendo el idioma, nuestros compositores bien, le pusieron sus letras. Entonces, por eso digo que la cumbia es india, es negra, pero también tiene la influencia española, porque tiene el idioma español, el castellano. Usted examina una cantidad de cumbia, no tenían letra. Como los porros, tampoco tenían letra, porque los indios no hablaban español, y eso lo cultivaron con los indios. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que aparecen ya los versos. Aparecen los versos tanto en el acordeón, como en la gaita, como en las orquestas, relativa a la cumbia. Y se va implantando ya la influencia española. Sí, por eso digo que es triétnica, en ese caso es triétnica, porque los versos que son en decasílabos, octosílabos, de décima, eso es español, del cante jondo español. Entonces se mete. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, el Festival Vallenato es la mejor muestra de eso, porque marcó la pauta. Cuando Gabriel García Márquez hizo lo que yo hice también sin conocerlo, de investigar en pueblo, a él le llamó mucha la atención la provincia vallenata y la Guajira, ¿entiendes? Es una música especial, le habían puesto unas letras, las letras de Rafael Escalona, de Emiliano Zuleta, las letras de Escolástico Romero, de Juan Muñoz, y eso le supo a mito, le supo a leyenda, y hablaban era de cosas de los pueblos, de que fulano le robó una vaca a sutano y lo tildaban al otro, el negro maldito, que era un, entonces el otro que le robó una custodia, el cura. Entonces, eso igual que García Márquez, y García Márquez saca su obra
impregnada de esa costumbre y de ese lenguaje que se llama, ustedes saben, 100 años de soledad. 100 años de soledad hizo un cambio extraordinario en la costa y en el mundo y en Colombia. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Él se nutrió de la crónica vallenata. Se llama de la crónica vallenata. Se alía con un tipo tan especial que se llama Alfonso López Miquelsen. Y acá con Rafael Escalona, que era un hombre de la sociedad dedicado a los cantos esos. Y Consuelo Araújo, y hacen el Festival Vallenato. Hacen el Festival Vallenato, y el Festival Vallenato, eso es lo de mayor influencia en Colombia. ¿Pero qué hizo? Se pasaron de pulso, dice un sabanero como yo, que soy del viejo Bolívar. Se pasaron de pulso en el sentido de que Consuelo se equivocó al crear la ideología vallenata, al decir que todo había salido del vallenato. No, todo salió de la cumbia, pero de la cumbia como complejo. No nada más en el ritmo de la cumbia, porque usted encuentra en la cumbia, usted encuentra, ¿cómo es? El fandango. Usted encuentra el mapalé, ¿entiende? Usted encuentra el porro, usted encuentra la cumbia, el ritmo cumbia, encuentra, eso se llama un complejo, ¿entiende? Y no salió del acordeón, porque el acordeón ni es nuestra, y es a partir del siglo XIX y ya música ancestralmente. En San Jacinto, la cumbia la influye mucho, ¿quién? Antonio Fernández. Él tomó ritmos propios y ritmos antiguos y les puso letra. Entonces, los gaiteros de San Jacinto son famosos mundialmente, pero mundialmente culturalmente. Se ve en las colonias, en las cuestiones culturales, que en Europa lo presentaban así y todavía lo presentan a los gaiteros de San Jacinto por las letras tan hermosas que puso. Por ejemplo, Manuelito Barrio, La Maestranza, ¿entiendes? Candelaria, Zoila. Esa música todavía no han hecho cumbias nuevas o gaitas nuevas que se oigan como tal. Una instrumental, la pollera colorada, ¿entiendes? Es una música que se conoce y es cumbia, pero ya es en orquesta, porque la orquesta que Lucho Bermúdez fue el primero que salió con eso, ya aparece en la orquesta y es universal, ¿entiendes? Bueno, profundicemos un poco. Sí, hay otro instrumento que es el más del lado del Magdalena. Prácticamente desde el banco hasta aquí, hasta Barranquilla, está lo que se llama la caña, el pico atravesado, algunos le dicen flauta de millo o caña de millo. Esa cumbia, ¿es otro tipo de cumbia? Es la misma, con diferentes estilos. Es que lo que varía la cumbia son los estilos. No es lo mismo escuchar una cumbia de Calixto Ochoa, una cumbia de Enrique Martínez en el acordeón, ¿me explico?, que una cumbia de Andrés Landero. Tienen diferencia de estilo, pero la parte rítmica es la misma. El golpe de tambor, el llamado, y el golpe alegre, eso se manifiesta en todo. ¿Me entiendes? No, es la misma. El pito atravesado le pasó lo mismo que a la gaita, porque es que el pito atravesado lo sacaban del millo, ¿entiendes? Y donde hubo millo, hubo pito, ¿entiendes? No es, lo que pasa es que en unas regiones, por ejemplo, la región de Magdalena cultivó más el millo, acá se fue cultivando más el maíz, ¿entiendes? Entonces se fue perdiendo el millo, pero entonces usted encuentra San Antero, ahí aparece la gaita atravesada, morroa, ¿entiendes? Pito atravesado, pero de cantidades, ¿entiendes? La morroa, ahí se vio, pero por allá, pero en Barranquilla, soledad, está el chiste el pito atravesado. Mucho magdalenense, y Barranquilla viene siendo, ¿en qué se convirtió Barranquilla? Más que Cartagena, más que Santa Marta, más que todo, se fue convirtiendo Barranquilla en el centro musical de la costa. ¿Por qué? Por su misma creatividad, porque aquí los españoles influyeron muy poco en su creatividad. Entonces usted encuentra en Santa Marta, en Cartagena, ciudad cerrada, porque las castas españolas y los descendientes no permitían que esa clase de música entrara a los clubes, ¿entiendes? Entrara a la sociedad distinguida que cultivaba eso. Entonces en Barranquilla sí, porque Barranquilla fue impulsada por extranjeros, alemanes, libaneses, turcos, y ellos lo que les interesa es la plata, ¿no? No les interesa muchas costumbres, se oye eso bonito y la encuentran.
y a los barranquilleros. Y aquí pega todo y conserva todo. El carnaval de Barranquilla es pura cumbia. Aquí ha entrado el acordeón porque lo ha puesto en moda las emisoras, porque las emisoras existe el Festival Vallenato que lo impulsó, y además existe una vaina que no ha controlado el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Comunicaciones, que se llama La Payola. ¿Qué es La Payola? La Payola es que las casas disqueras antes hacían las promociones, ahora no, ahora las hacen las propias radios, pero la radio, como ha caído ante la de televisión, venden las propagandas, y una de esas propagandas, que es ilegal, es La Payola. La Payola consiste en que le pagan a la radio una promoción exagerada en dinero para que exclusivamente toquen esa clase de música. Entonces el acordeón usted la encuentra inundada. Un acordeón de la Sabana de Bolívar no la va a escuchar, porque los músicos de la Sabana de Bolívar son inferiores, pero los que impulsó el Festival Vallenato, esos músicos sí se oyen y cobran fortunas, porque con esa fortuna que cobran, pagan a las emisoras, ¿entiendes? Para que los pongan a ellos. Y como yo le dije a Daniel Samper últimamente, no solamente pagan para oírse, sino para que no pongan la música de los otros. Y eso es ilegal, porque eso el Ministerio de Cultura debe reglamentar. Aquí en Ministerio de Comunicaciones existe un decreto, una resolución que dice que el 60% de la música debe ser colombiana y el 40% de música extranjera. ¿Entiendes? Entonces eso no se cumple. Aquí se está metiendo el reggaetón, por ejemplo, se está metiendo una cantidad de ritmos que los cultivan las emisoras. ¿Por qué? Porque hay pago, porque ellos innovan. Es que la música nuestra, todavía algunos locutores y directores perciben que lo de nosotros no vale nada. Aquí en Barranquilla le dicen yuca a la música del acordeón, a la música de la gaita. Dicen, eso es música yuca. Pero la cultivan también y se ha impuesto. Se ha impuesto por los vallenatos, por ejemplo. Los vallenatos impusieron esa cuestión. Y hoy, incluso los vallenatos, yo que no creo en la democracia, puedo decir que han hecho un irrespeto que le ha servido a los que trabajamos con el acordeón, que es que los vallenatos tienen programas. Aquí encuentra usted más de 500 programas vallenatos en todo el país, y eso lo han copiado, que no ponen otra música sino la vallenata o el acordeón. Entonces incumplen, pero para nuestro beneficio, incumplen la resolución del Ministerio de Comunicaciones, ahí sí para nuestro beneficio, pero tampoco es bueno, tampoco es bueno. Pero de todas maneras, la música de la costa se ha impuesto no solamente en Colombia, y no solamente, sino en Centroamérica. Aquí, por ejemplo, Lisandro Mesa es un músico de la Sabana de Bolívar que no trabaja en Colombia, pero trabaja en el Perú, trabaja en México, trabaja en Ecuador. Ahí es donde les oyen los contratos de la música de los años 60, con esa música que trabaja, ¿me entiendes? Trabaja por todo el mundo menos en Colombia, porque aquí no es promovido. ¿Por qué no es promovido? Porque es un músico de las Sabanas de Bolívar. Alfredo Gutiérrez está debatiéndose. Alfredo Gutiérrez, él es un luchador, pero solo, él lucha solo y se ha mantenido, pero pagan para que no pongan sus discos. Y como él es un tipo, un gran músico, yo creo que Alfredo nunca ha pagado para que le pongan música. Tuvo sus programas, todavía se conserva. Pero hay esa lucha interna entre regiones para anularla uno con el otro. ¿Por qué cree que se debe esa lucha? ¿Por qué, digamos, es como el Magdalena, lo que vivía ahí la región, cierto? O sea, como que el río Magdalena, digo yo. Sí. El río Magdalena, hay una división ahí musical. Y nunca se ha reconocido que existe otra música en acordeón o música de acordeón que no sea la vallenata. ¿Usted cree que eso fue algo político? Claro, político, por lo que le expliqué. Porque dieron tipos como García Márquez, como López Miquelse. Entonces, cuando se abrió el Festival Vallenato, yo le explico, fíjese usted. Cuando se abre el Festival Vallenato, antes, ¿qué músicos estaban de moda? Comienzo por Bolívar. Julio de la Osa. Calixto Choas con los Sabaneros, Corraleros de Majagual, Andrés Landero, ¿entiendes? En esta parte de aquí. Después se mete uno acá, estaba Alejo Durán, Abel Antonio Villa, Juancho Polo Valencia,
Francisco Rada, ya eran viejos, pero estaban en esa música. No llegaban a Santa Marta, porque Santa Marta era como Cartagena, una ciudad cerrada. ¿Entiendes? Esos eran los músicos de boda. Pero cuando viene el Festival Vallenato, ya la gente, Alejo Durán, que no era el candidato del festival, el candidato del festival era, porque la consigna política musical era hacer que esa música del César, sobre todo, el de los Guajiros, se realzara, pero la hicieron en contra de otros, que no era necesario, no era necesario, porque esa música es bonita también. Entonces, enfrentan a Andrés Landero con Colacho Mendoza, pero eliminan a Landero. Para el concepto de la gente, el uno es bueno y el otro es malo. Enfrentan a Alfredo Gutiérrez Gotti y le dicen que él no toca vallenato. Y se gana tres veces el festival para hacerlo tocar vallenato. Entonces aprende a tocar vallenato y se gana tres veces el festival. Pero eso fue en contra de la música nuestra, de acá de la Sabana. Eso fue marcado, eso fue dirigido por Consuelo Araujo y Escalona. ¿Entiendes? No creo que Garchamarque haya tenido esa intención, ni López Miquelsen, sino lo que hicieron fue resaltar una música. Ahí nos beneficiamos todos. ¿Entiendes? Pero entonces hubo esa tendencia a que lo mejor es lo de allá y lo otro es de segunda categoría. Bueno, estamos hablando de que la cumbia también tiene un momento que es muy importante, que más o menos, estamos hablando de un personaje que sería Antonio Fuentes. Antonio Fuentes, bueno, aparte de que digamos es un personaje muy controvertido, porque en esa época la mayoría de los músicos no eran músicos, conocieran la profesión musical como se conoce modernamente, o sea que firmaran unas partituras, que las firmaran. Pero entonces Antonio Fuentes tiene una gran virtud, que fue uno de los primeros, si no el primero, o por lo menos el precursor, de la internacionalización de esa música, que es el fenómeno más extraordinario que tiene la cumbia. Es que la cumbia era, como usted bien ha dicho, una música de esclavos, una música de cimarrones, una música indígena, de razas que habían estado sometidas a la conquista, a la depredación de los occidentales, de los europeos, y de un momento a otro salta a los salones y se internacionaliza y se convierte en un ritmo supremamente acogido desde el sur del continente hasta el sur de los Estados Unidos, hasta sectores latinos de los Estados Unidos. Y Europa también lo cultiva, pero lo cultiva culturalmente, sí. No masivamente ni popularmente, sino así. ¿Usted cómo ve esa, por qué esa propagación de la cumbia? ¿Por qué cree usted que es el ingrediente que tiene la cumbia? Cuando decimos cumbia, pues lógicamente estamos hablando de muchos otros ritmos que van ahí, ¿no? Porque ese tiempo estaba como rueda suelta, no era una especie de academia, sino que surgía y era lo que le gustaba a la gente. Entonces, no solamente, sino Emilio Fortú, Sonolú, Toño era músico. Toño era músico, entonces se dio cuenta la riqueza musical que había en lo popular. Entonces lo fue trasladando allá. Y mira, él es el creador de Los Corraleros de Majagual, por ejemplo, que es una fusión de ritmo. Pero que ahí el ritmo que más sale con Los Corraleros de Majagual es lo que se llama el paseadito. El paseadito sale del cultivo de la guaracha, ¿me entiendes? Y el pasebol, que sale del bolero, porque cuando el acordeón absorbe aquí como conjunto, la gente del pueblo no tenía para pagar una orquesta, ni tampoco una banda, que no eran las bandas de ahora, eran unas bandas diferentes, eran las propias orquestas colombianas. Entonces usted iba a poner, por ejemplo, en el gurrufero, que era el gurrufero, que usted ha oído esa palabra que yo lamento en el viejo Miguel, era un salón de baile de mi mamá y de mi papá, ¿entiendes? Y él le puso un acordeonista en ese tiempo que se llamaba José Manuel García, que tocaba con bombo, platillo y todo, pero tocaba, ¿qué más se tocaba en ese tiempo? Le estoy hablando de principio del año 30 y pico, por ejemplo. Tocaba valses, tocaba mazurca, tocaba guarachas cubanas y tocaba boleros cubanos. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo del general Reyes, el general Reyes se dio cuenta la cantidad de, comparó con Cuba, la cantidad de valles que tenía la costa en Córdoba, en Sincerín, en el Valle de Upar, y trajo ingenios. Y los ingenios, los que los sabían manejar eran cubanos, ¿entiendes? Entonces los cubanos traen su música, que es el complejo del son
y el complejo de la rumba. Entonces nuestros músicos absorbieron la música cubana. No en las gaitas, porque las gaitas sí se permaneció su cuestión. En el acordeón sí, en la guitarra, el piano, la trompeta. Entonces esos asimilaron la música cubana y de ahí sale, por ejemplo, el paseadito, que es lo máximo que creó Antonio Fuentes. Con la música, usted ha oído los sabanales y hay una, y lo que están tocando ahora los conjuntos modernos de acordeón, no tocan vallenato sino paseadito, ¿entiende? Chandé, que también es un ritmo que entró el acordeón. Entonces Toño hace, lo que hace son fusiones. Toño hace fusiones, ¿para qué? Comercialmente, para vender su música, porque eso fue lo que le fue gustando a la gente. Y el grabador busca el comercio. Quien tiene que hacer los controles son los ministerios de cultura y comunicación. ¿Ah? Eso es lo que tiene, y no los hace. Entonces, Toño se despachó. Vea, Toño se despachó tanto que, como dice usted, él, cuando comenzó, no iba a ir a Icaurumita o a Montería a buscar un contrato musical. Entonces le decía a alguno, ¿por qué no firmas tú esto? Como el conocimiento del derecho de autor a duras penas se está conociendo ahora. Eso no era nada. A una persona que hacía una canción, lo que le interesaba era oírla. Y le decían los compositores a un músico, le decían, oye, te quiero regalar una canción. La regalaban. A donde eso no se puede regalar, eso es como el hijo. Se puede vender el patrimonio, pero no el concepto moral de la canción. Eso fue lo que pasó. Toño, Emilio Fortú, todo eso se aprovecharon. Entonces usted ve que la múcura, por ejemplo, que es nuestra música insignia de las sabanas de Bolívar, aparece que es de Crescencio Salcedo, y eso es mentira. La múcura existía antes de que existiera Crescencio Salcedo, y José María Fuentes la puso a su nombre también, la múcura. ¿Entiendes? Canciones ancestrales, pero eso fue así. Eso lo cantaban los negros, ay, porque ellos eran los que usaban las múcuras. Ellos cocinaban con barro. Ellos fueron los que, y los indios también, cocinaban con barro. Las ollas eran de barro, todos los instrumentos de barro, con eso era que cocinaba. Entonces, el derecho de autor, que también ha sido en Colombia muy, porque no se ha preocupado, usted debía encontrar que el derecho de autor se tocara en las universidades, se enseñara como cátedra en los colegios. No, la música desapareció en un tiempo, entonces eso anda como rueda suelta. Entonces, los casas disqueras, hoy, ¿quiénes son los que mandan en Colombia? Las casas disqueras. A través de sus editoras. En Saico, ¿quién manda? En Asinfro, va a las casas disqueras. A través de. En, como productores e intérpretes. En Saico, ¿quiénes mandan? Las casas disqueras. Pues las editoras están en Saico y son los que eligen presidente, gerente y todo. Y ellos no son compositores. ¿Entiendes? No son ni autores ni compositores, pero son los que mandan. ¿Por qué? Porque los ministerios que se ocupan de ello, el Estado, ha permitido eso. Bueno, pasemos un poco ya a la etapa en que la cumbia, digamos, en los años, cumbia, porro, gaita, ¿sí? En los años 50 y parte de los 60 fue como la reina en toda América de los ritmos bailables y en Colombia también. ¿Sí? Claro. A partir de los años 60, finales de los 60, empiezan a surgir otros grupos, sobre todo en Medellín, porque en Medellín era donde estaba... Digamos, una meca. Ya se trasladaron las casas disqueras a Medellín. Claro, claro. Y empiezan a surgir grupos más pequeños de música, como podíamos hablar de los graduados, de los hispanos, de los teenagers, ¿sí? Que es otra historia. Ya no eran músicos costeños, porque los costeños de todas maneras habían influido mucho en toda esa música que hacían. También es el cumbia, pero con instrumentos electrónicos, y empezaron a utilizar los teclados, la guitarra eléctrica, y desplazan en el gusto de los jóvenes, digamos, a las grandes orquestas, que hasta ahora habían sido las que han manejado el panorama musical en ese momento. Y a partir de ahí hay una decadencia, podríamos decir, sobre todo en Colombia, de la música de cumbia. ¿Cómo analiza ese momento específico del que le estoy hablando? Bueno, primero yo digo que el principal enemigo de eso fue el Festival Vallenato. Es decir, como ellos no cultivaban esos ritmos en el acordeón, ¿entiendes? Y eso es lo que más se oye y lo que más tuvo. ¿Por qué? Porque una casa disquera
cuando oye el vallenato que lo habla el tiempo, el espectador, un López Mikkelsen, dice, no, esto es lo que viene para encima para vender. Esto es lo que se va a poner en moda. Entonces desaparecen. Todos esos músicos que yo le dije que existían, desaparecieron. ¿Entiendes? Y vino otra nueva música. Entonces ya el vallenato ocupa la radio, la televisión. ¿Entiendes? Entonces ya eso no va a oírse. Y la payola la mató también. Entonces ya la cumbia va desapareciendo. En los países queda porque no sucede ese fenómeno. En los otros países, aquí no. Aquí es una lucha constante y ya la cumbia se está reduciendo a una forma cultural de expresión. Te cuenta lo que llama Fancho Nieves, lo que llamo yo. Yo tengo 16 cumbias que tuve que trasladar ahí. Entonces, ¿eso lo grabamos con qué? Con la ayuda de la alcaldía de Cartagena, con ciertos personajes que auspician, ¿entiendes? Eso. Pero no se vende. Entonces, nosotros tocamos en festivales y ellos también se vende poquito, solo los melómanos. Y entonces desapareció. ¿Los enemigos quiénes fueron? La misma radio, la misma. Y por una razón natural también. Si no surgen compositores excelentes, intérpretes, y del otro lado vienen, y del exterior que son unos voraces, ¿entiendes? Las emisoras se pelean cuando son un ritmo en Haití, un ritmo, porque eso hace que escuchen esa rima y lo van metiendo y lo meten y se oye. Son los principales enemigos de esa cumbia. Entonces está quedando reducida al exterior. En México ya la cumbia, hacen cumbias mexicanas, y en la Argentina hacen cumbias, pero no deja de ser cumbia. Pero está el borbollón. Si aquí hubiera un festival, el ministerio, la cumbia ocuparía su lugar. Socialmente, culturalmente, la cumbia ocupa el primer puesto, pero comercialmente no. Hay alienación por todo lo que le estoy diciendo. Pero la cumbia verdadera no ha muerto. La cumbia verdadera se cultiva en las parrandas, en la fiesta, ¿entiendes? La música de Lucho Bermúdez está vivita, la música de Pacho Galán, que hizo pocas cumbias, porque Pacho, el otro día me dijeron, no, que Pacho fue el rector de esto. Digo, no, señor, yo lo dije en un festival aquí del Festival del Carnaval de las Artes. Digo, no, no fue Pacho, fue Lucho. Pacho no salió sino ahí por ahí. Pero Pacho crea un gran ritmo que dejaron morir los barranquilleros, que se llama el merecumbé. Pero fíjate, toma del merengue dominicano. La gente cree que tomó del merengue colombiano. No, fue del merengue dominicano. ¿Entiendes? Y toma de la cumbia. Y graba el merecumbé, un ritmo que se internacionalizó. Usted va a Costa Rica, El Salvador, todavía tocan el merecumbé, menos aquí. Aquí ni la orquesta Pacho Galán quiere tocar un merecumbé. O heredero. ¿Por qué? Porque no lo cogieron culturalmente. Es muy extraño, a mí me parece muy extraño eso, porque es que, pues yo que empecé, como les digo, y tengo amigos muy jóvenes, de hecho, en Argentina, en Chile, en Perú la cumbia es... En Perú la cumbia, yo grabé una cumbia que se llama la cumbia peruana, y pegó mucho, allá, aquí no pegó. Vamos a repetir esto, mujer. Ve a Morroa para que te toquen pito atravesado más que aquí. ¿Ustedes no conocen a Morroa? Allá hacen el festival del pito atravesado. Pito atravesado, vayan aquí a Soledad. ¿Entiendes? Ustedes encuentran a Ramaya Beltrán. Te toca gaita corta, otra gaita diferente, y te toca pito atravesado. Eso y que es de Magdalena, eso es mentira. En todas partes, todos esos instrumentos folclóricos se conservaron. Claro, ¿usted por qué creían que la gaita había nacido en San Jacinto? Y yo les digo, no, señor, porque Toño Fernández hizo la gaitero de San Jacinto con sus letras y se universalizaron. Pero eso no quiere decir que la gaita sea aquí. Vayan a Magdalena Tanque, vayan a Tanque, como yo he viajado. Pues querían decir que la gaita había nacido en San Jacinto. No sean absurdos. La gaita es, la gaita y la cumbia es costeña. Bueno. Yo estoy grabando. Bueno, ya lo que usted me dice, digamos ya para concluir, es la parte de que está viva. Sí, está viva. O sea, a pesar de que uno siente que un joven colombiano de 20 años, ¿sí? O de menos de 20 años, digamos así, prefiere una cumbia villera por la cuestión del fútbol, sí, a una cumbia colombiana, la cumbia está viva. Usted cree, hay otra cosa que es interesante, y es que los hijos de los que emigraron hacia Estados Unidos,
hacia Europa en los años 70. Son personas que ahora están haciendo cumbia desde allá. Claro. ¿Se ha dado cuenta de eso? Entonces, ¿por qué dice usted, Adolfo, que la cumbia está viva? Está viva porque se escuchan esos recintos y a ciertos niveles. ¿Qué ha faltado? Pedagogía. Ha faltado aplicar la cultura en contra del comercio. ¿Entiende? Si no prevaleciera eso, no. Usted encuentra, yo les he dicho, señores, vayan a Europa. No es que porque ya es vieja, es porque se está innovando. En Europa se innova más aquí, hay corrientes que influyen. Pero usted encuentra que culturalmente eso se conserva. El vals, ¿cuántos años tiene? La mazurca, ¿cuántos años tiene? Las diferentes danzas europeas se conservan, ¿por qué? Porque las enseñan desde los colegios. Porque todavía una música de Beethoven, de Mozart, que tiene sus seguidores, ¿entiendes? Le hacen pedagogía. Y eso se escucha, eso no pasará de moda nunca, porque la mantienen. Pero aquí esto es una rueda suelta. Usted no ve la música de carnaval. Hay 5, 6, 7 canciones que la resucitan. ¿Quién la resucita? La radio. La ponen y la meten. Y hay alienación. Entonces cierta música la suspende. Hoy miércoles, vaya a escuchar para ver si le van a poner todas esas cumbias. Te olvidé, que es una música lindísima. Y es un buen signo, es un chandé. Pasado de los pitos a la orquesta. Lo hace el maestro Peñalosa, que fue un innovador también. ¿Entiendes? Pero eso muere hoy miércoles, no soy él, te olvidé. Música de carnaval. En los carnavales lo resucita es la radio. Y la gente se acostumbra a eso porque alienadamente la tiene que escuchar y la baila. Y es que hay tantos ritmos en la costa. Vea, se cansa usted. Usted va a una fiesta y no los alcanza a escuchar. 6 horas de baile. Le queda. Porque aquí hay más de 40 ritmos. Aquí se han muerto ritmos como el merecumbé, la macumba, que fueron creaciones, fusiones que hizo Francisco Suma, que hizo Pacho Galán aquí. Están muertas. Y habrá cosas más lindas que cositas lindas. ¿Ah? Y que la macumba esa, la macumba que se llama de Pacho Suma, que pero no la toca. La resucitarán en Montería. Porque aquí todo es por regiones. Aquí somos enemigos los unos con los otros. A mí me dicen, bueno, fíjese usted, le hablo particularmente de mí. ¿De qué vivo yo como músico? A mí me gustan, yo lo que más vivo ahora, al revés de cuando empecé, ahora vivo más es de la música. Quieren que cante mis canciones, yo tengo como 10 canciones, pero que han sido hit en Colombia y en la costa. Yo no soy vallenato, yo soy del viejo Bolívar. Y resulta que lo que más me pienso son mis vallenatos. Pero allá con la chocantería de las cuestiones, bueno, quisieran por regiones. Y sí, a mí Consuelo Arau me dijo una vez, yo creía que tú eras liberal y vallenato, y resulta que le resulté godo y como es, y bolivarense. ¿Por qué? Por el modo de componer mis canciones. El viejo Miguel es un vallenato que ellos lo consideran el mejor vallenato que se ha hecho en el mundo, porque ellos hablan es la capital mundial del vallenato. ¿Entiendes? Y resulta que ha echado un sabanero. Entreviste a Juan Gosaí para que veas que le dice eso. Bien, yo vivo con eso. ¿Por qué? Porque yo no padezco de regionalitis. ¿Entiendes? Para mí, como una música de Rafael Escalona no va a ser bella, si es que lo es. Pero yo no voy a decir, no me pongan esa música de Escalona porque es vallenato. No. Lo bueno es lo bueno. Es lo que no pasa aquí. Esto está regionalizado. ¿Entiendes? Y es lo que pasa en México y en Argentina. Ellos allá la cumbia la miran como una enemiga de su música, ¿entiendes? Pero se mete porque le gusta al pueblo, porque tiene gusto, porque es bonita. Entonces han hecho, y que cumbia argentina, que usted cumbia argentina, eso no es una cumbia esencial, típica. Y en México lo mismo. Yo fui a un festival y encuentro, me dicen, festival vallenato, porque el vallenato lo están metiendo. Pasa al revés que aquí, o a los papás aquí, lo metieron y se quedó. Allá es difícil. Entonces, como les gusta la cumbia, bueno, en Festival Vallenato, entonces, cuando dice ritmo, paseo, son y cumbia, como si la cumbia hiciera parte del argot vallenato. Y resulta que el vallenato está compuesto por 4. Paseo, merengue, puya y son. Que el son no es vallenato, es de la región de Magdalena de Plato, pero lo tomaron allá como propio. Y bendito sea Dios,
¿Entiendes? Porque el ritmo no se ha muerto, que no se muera. Lo que pasa es que falta la pedagogía, que ahí donde está el Ministerio de Cultura, claro que es esto. El Ministerio de Cultura se metió ahora con los pitos y tambores, pero tiene que llegar al acordeón, a la orquesta, todo eso hacerlo culturalmente, ¿entiendes? Eso porque... ¿Usted cree que ha faltado voluntad política, claro, voluntad colombiana para apoyar esta, este claro, patrimonio cultural y material, claro, que tenemos? Porque todavía en nuestros congresos, se respira el ambiente español. Nosotros tenemos derecho francés, pero se aplica el derecho español. Todavía la religión, todavía las costumbres sociales influyen en Colombia, y por eso estamos en guerra. Porque la gente del pueblo, que es la inmensa mayoría, está alienada. La compran su conciencia, dice. La cantidad de políticos que están. Ellos no los interesa, porque te encuentras con los dedos de la mano quien les guste esto. Pero vienen a los festivales. Vienen a todo porque eso los tienen moda, porque eso da pueblo. Entonces, pero lo hacen con un esfuerzo. Hay gente que viene del interior y no saben qué es eso, pero siguen el compás por los intereses políticos que hay. Por eso ellos no legislan sobre el derecho de autor, por eso ellos no legislan sobre la cultura en esta cuestión. Eso lo tienen, eso se ha metido a fuerza. Ahora, qué bien que se haya metido. Como le digo yo, para mí que el vallenato haya metido, que en las emisoras no, eso, para mí me interesa políticamente, pero yo sé que legalmente no está bien. Está violando una resolución del Ministerio de Comunicación. Pero está metido, está metido. Y como labores como esta que tiene usted, son las que pueden sostener o están sosteniendo que esos ritmos no se pierdan. Yo aquí le di a los barranquilleros, ¿por qué no resucitan el merecumbé? Hagan un festival de merecumbé para que traigan orquestas de El Salvador, de Costa Rica y de Centroamérica que cultivan el merecumbé, menos aquí. Andes fue creado por un soledeño o barranquillero. Esto fue de Barranquilla para el mundo, el merecumbé. Y es un ritmo bonito. ¿Entiendes? Bonito. Bueno, Adolfo. Ya. Para terminar, hay unos pocos grupos que hacen muy contemporáneos, de gente que está entre los 20 y los 27 años, que empiezan a mostrar cierto interés por mezclar la música electrónica, el reggae, música hecha con guitarras eléctricas, con cumbia. Hay 3, 4, 5 grupos que están empezando a experimentar, no ya digamos desde el campo, porque usted sabe que la cumbia en su origen es una música rural. Campesina, sí. Sino desde lo urbano. ¿Usted qué opina? O sea, ¿qué le diría usted ya con su experiencia a los nuevos músicos que están tratando de por qué la importancia de renovar de alguna manera por estos nuevos ritmos la cumbia? ¿Usted cree que eso sería? Sí, yo creo que eso es bueno, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque la música es dinámica. La música no la ataja a nadie. ¿Entiendes? Y ellos lo hacen por ser jóvenes, con la influencia de otros ritmos que están escuchando como jóvenes. Entonces aquello lo ven como mueble viejo, como miran a los abuelos, a los bisabuelos. Así lo están mirando y la cogen, la cultivan. Pero no dejan de tomar pedacitos, porque saben que la importancia cultural está ahí. Y no pueden hacer una transformación porque a dónde van a llegar. Pero sí es bueno que innoven, pero que sin perder los patrones musicales. Lo que hizo un Carlos Vives con el vallenato. ¿Me entiende? El vallenato, usted va a las regiones todavía en Argentina, en todas partes le dicen es cumbia. El vallenato lo están metiendo, porque eso qué es, tiene el mismo sabor casi. ¿Me entiende? Lo están metiendo. ¿Qué hizo Carlos Vives? Cogió la ancha vallenata, grabó como vallenato y lo rodeó de otro ritmo. Se fue a Miami con los mezcladores de que haya allá, los Estefanes y toda esa vaina, y lo impregnó de rock. De los ritmos nuevos, que usted los percibe. El buen músico sabe lo que está sonando detrás de un llamador o detrás de una caja. ¿Qué pasa? Que la gente entendió por el ritmo la parte universal. Porque el rock, el jazz son universales. Entonces, Carlos Vives tuvo que vender y vendió. Ese era lo que querían escuchar. A mí me dijo una vez, era el presidente de la CISAT, el autor de boleros como La Barca, Reloj, ¿cómo es que se llama?
Bueno, él era presidente de la CISA, nos reunimos en Costa Rica, yo fui como vicepresidente de SAICO, y él me dijo, Adolfo Pacheco, venga acá, yo lo he estudiado a usted, yo he preguntado por usted. ¿Usted qué dice? Eso nuevo que están saliendo, que le llaman ustedes vallenato, ¿es diferente a la cumbia? Digo, claro que es diferente, pero semejante, pero no igual. Así le dije yo. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que ustedes lo que hacían antes de la cumbia, los arreglos eran entendibles. Pero eso de ahora, lo que él hace con el instrumento del acordeón, no se entiende. Se entiende la parte literal que cantan, pero después entran en una fuga. Dice él, entran en una fuga y que... Eso no se entiende. ¿Qué fue lo que hizo Vive? Quitarle los tiquitiques, eso. ¿Entiendes? Meterles el ritmo para que lo entiendan los europeos, para que lo entiendan los americanos. Y eso fue porque eso Vive pegó. Ese es mi concepto. Como melómano. Vive se retiró de ahí. Como él no es compositor, quiso hacer música. Entonces comenzó a hacer otra clase de música que no es la vallenata clásica, porque él hizo la fusión bien. Se sale de ahí, ¿qué le pasó a Vive? Cambia usted ve a una Shakira que no tienen ritmos colombianos y a Juanes que no son colombianos, pero son compositores. Componen sus propias canciones y sus sentimientos se lo transmiten al conjunto, tan sostenidos universalmente. A Shakira es el músico quizás. Actualmente el mundo quizás ocupa el tercero o cuarto puesto con música colombiana, pero sin ritmos colombianos. Promoción encontró la vena y la tiene. La cumbia no la pueden abandonar porque se caen las músicas colombianas. Esto de vallenato, esto es aquí en Colombia, por fuera no existe todavía nuestras cumbias. Yo fui a México y me trajeron como 15 trabajos míos para que se los autografiara. Y se me salieron las lágrimas. Todavía eso está en moda ya. Que le llaman cumbia. En las cuales hay de unas 60 canciones, hay como 20 que son cumbia. Todavía me las conservo. La cumbia no debe morir. La cumbia es nuestro ritmo más presentativo y de ella nacieron todos los ritmos. Estudie para que usted... El porro. ¿Qué es el porro? Bueno, el porro le hace así, ve. Grábame esto, El porro lo hace con la tambora. Tum, 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 tum. Ese es el porro. ¿De dónde nace? De otras cosas, pero principalmente de la tambora. ¿Y la tambora qué es? Negroides, es de indios y de negros. Porque tanto hacían, los negros lo que hicieron fue la tambora más fuerte y más grande. Pero el indio tenía tambora también, hecha con bejuco. Ellos empezaron, pero aguao, un cuero aguao. No sonaba como el de los negros, que era templado. ¿Entiendes? Ellos sí tuvieron algunos tambores, pero no tan templados como los negros, y tocados con palitos. Por eso la tambora se toca con palitos. ¿Entiendes? Y el negro la tocaba, porque es más vasto, con las manos. Y entonces el porro, averígualo. Yo estudié todo eso, el merecumbe. ¿Por qué el merecumbe? Yo digo que no es merengue aquí. Los vallenatos dicen que cogió el merengue. No, es el merengue dominicano. El merengue dominicano es ese. ¿Usted no ha ido a tocar la tambora? Y el merecumbe hace... Y la timba, que el otro hace... Cumbia, eso es cumbia, en la timba. Y merengue dominicano, acá que es nuestra tambora también. Pero eso es la fusión de Pacho, eso vale una... Y bien bautizada, merecumbe, merengue y cumbia. Pero no es el merengue nuestro. Porque el merengue dominicano pegó aquí una barbaridad. ¿Quiénes la impusieron aquí? Las emisoras. ¿Ah? ¿Usted cree que el Ministerio de la Cultura, qué merengue tan lindo, vamos a predicarlo en las escuelas y ordenamos a las emisoras y a la tele? No, eso no lo hacen. En México sí lo hacen. Ahí para que entre un ritmo, llegó un momento en que la cumbia se fue metiendo tanto, que usted lo debe saber, que la atajaban. Primero salía por un conjunto mexicano y después la lanzaban por otro.
¿Para qué? Porque son nacionalistas. Aquí somos regionalistas, pero... Y si sale un bambuco de Bogotá y Cartagena, el bambuco. Ve a ver si va a escuchar usted un bambuco, una guabina en una emisora de aquí. Eso es un pecado. No debe ponerse todas las músicas que son colombianas. Pero eso no tiene... Eso es rueda suelta. Y por esa razón Medellín tiene las mejores casas disqueras en Colombia. Porque no ha sido, a pesar de que los paisas son regionalistas, en el aspecto musical no lo son. Lo que gusta y lo ven como... Porque el paisa es comercio. Bueno. Tóquenme un porro. Las gaitas. Y le tocan con el mismo... Tum, tum, el mismo. Pero la melodía que va sonando es distinta. Te dice, tóqueme a... ¿Qué es Candelaria? Mi Candé me dijo a mí para ver si me moría. Hoy que yo vuelvo a venir, yo estoy vivo todavía. Candelaria, Candelaria. Es porro en gaita. Entonces la gaita fue primera que la orquesta y que todo eso. De ahí sacaron. Lo que pasa es que un músico como Lucho Bermúdez, que era un científico, que era un hombre, un genio, pudo meter sin perder la esencia su puya, porque él tiene puya también, y que le llama gaita, ¿entiendes? Y su porro, su cumbia. O sea que la puya, la su, como la gaita, es su cumbia. La gaita de Lucho Bermúdez y la que cultiva también el mundo Arias. Sí. ¿Eso es una derivación de la puya? No. No. No, no, no. La puya, ah no, es que estoy mintiendo, no es la puya, es la gaita. No, 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 no es la puya, es la gaita. Él toma el porro como porro, ¿entiendes? Pero entonces él hace cumbia. Entonces lo hace estilo gaita y estilo cumbia. ¿Qué era para Lucho? Para mí también y para varios investigadores. Cuando la cumbia sale del indio, ¿cómo es? Es monótona. Casi siempre es hecha en tono menor. ¿Entiendes? La gaita. En cambio, la cumbia propiamente dicha es negroide, es alegre. ¿Por qué? Porque nace del negro. El negro le pone su alegría. En cambio, usted oye la cumbia, váyase a San Jacinto, tóquenme una gaita, dice usted. Y le tocan una cosa monótona. Y dice, tóquenme una gaita corrida. Es alegre, negra. Tú, influye mucho la instrumentación. Yo me he dado un poco cuenta de eso, yo digo que la cumbia es una delicada mezcla entre melancolía y alegría. Claro. Yo hago, ¿por qué yo hago cumbia? Más que todo yo hago son lamentos, yo le digo, hago un lamento. Negro, dime, ¿qué secreto tienes tú? Anda, con prodigiosa virtud, es quitándome la pena de la vila esclavitud. Porque tengo el alma enferma, disfrazada de salud. El negro vio mi cadena y yo le miré su cruz. Por eso juntos hicimos la cumbia que escuchas tú. Ay, cumbia, la cumbia que escuchas. Eso es melancolía, eso es lamento, eso es indígena. ¿Entiendes? Pero entonces yo le hago, tigre farandulero, figurín de carnaval. Ya quitaron el cuero, se acabó tu payasa. Ahí se acabó. Tarirarira, ahí se murió. Eso es negro. Tiene más movimiento, ¿entiendes? Es distinta. Entonces se ven los rasgos esos, unas tienden a los indios y otras tienden a los negros porque es una fusión. Y todo lo que están haciendo actualmente es fusión, ¿entiendes? Es fusión, pero no deben abandonar los ritmos clásicos. Eso es mi consejo. Bueno, Adolfo, por último, un saludo para Cumbia Puerí Porro, que es mi marca, aquí mirando a la cámara, y porque me dice, Cumbia Puerí Porro, un saludo, por favor, de Adolfo Pacheco, lo que tiene que grabar. Bueno, un saludo muy especial. Mi parte anímica se siente contento mucho con esta grabación que estoy haciendo para Cumbia Poder y Porro, del maestro Mauricio Martínez. Mauricio Martín, te agradezco. Pero me quedan los ojos mirando como si estuviera copiando de... Sí, porque tienes que escribirme el nombre, porque ya yo estoy en 72 y soy diabético. Cumbia, se me olvida. Cumbia Poder y Porro. ¿Por qué no le quitan el papelito? Cumbia Poder. No, el nombre, porque los demás sí. Ah, Mauricio Martínez. No, se me va a olvidar. Bueno, entonces comenzamos por Mauricio Martínez. Sí. Bueno, graba otra vez. Ok, está grabando.
Le agradezco a Mauricio Martínez por la gentileza que ha tenido al entrevistarme para poner en conocimiento del público todos mis conocimientos sobre la cumbia y sobre los diferentes aires colombianos y su evolución. Que se oiga bien en Cumbia, Poder y Porro.